amigos, estoy aquí y ahora voy a cocinar. Primero hay que echar el huevo aquí y otro más. So, vamos a agregarle otro ingrediente también al huevo, ¿verdad, Santiago? Sí. Lo quebramos bien. Sí. Ah, se nos fue una cascarita. No. Igual. A ver. Cocinando huevitos con mamá. Fue una cascarita. Esto es normal. Miren, aquí está. Santiaguito está aprendiendo a ser chef. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, ese huevito lo echamos al... A cocer. A ver, dame eso. Muy bien. Falta otro huevito, porque ¿cómo se llama el platillo que estamos cocinando? No sé. Pone un nombre. Huevos a la Santiago, huevitos en torta. El plato de cocinar. Por eso, pero es con huevito. ¿Cuál es la especialidad? Con cuidado. Cáscaras. Las cáscaras, ¿eh? Así que si quieren preparar una comida, lo ideal es cada huevito colocarlo en un recipiente, porque puede ser que un huevito venga dañado y si no, así se revuelve y tenemos que hacer cuidado. Vamos a ver. Uy. Hoy sí te llenaste todo, mi cielo. Lista. Vamos a ver si quedó. A ver. No tiene cáscaras. No. Ya no, ¿verdad? Ok, lo agregamos entonces. Y revolvemos. Sí. Con cuidado. Bien, todo es con la supervisión de un adulto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eso, Santiaguito. Ahora ya. Esperamos. Sí. Que esté el huevito. 3 horas después. Hola, amigos. Ya estuvo y ahora lo vamos a sacar. Con ayuda de mamá. Tomamos la espátula. Sí. Introducimos por un costado. Después lo trasladamos al plato. Y ahí está. Sí. Listo para... comer. Muy bien, Santiago. Salud. Adiós. Ahí está ansioso Santiago. Suscriben en nuestro canal y salud.